Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato. La constipación tiene definición médica, pero también es cierto que lo define mucho cada persona. Cada uno de nosotros conoce lo que es su ritmo normal de defecación, y una alteración del mismo es particular de cada individuo. En términos estrictos y científicos. Se habla de constipación cuando disminuye la frecuencia de las deposiciones. O sea, cuando el hábito intestinal es menor que lo considerado normal para la población general. Así, podemos decir que es constipado quien defeca menos de tres veces a la semana. Hay personas que toda su vida defecan menos de tres veces a la semana y no sufren alteraciones gastrointestinales. Sin embargo, muchos ven alterada su calidad de vida al disminuir de tal manera el ritmo y hábito intestinal. Se calcula que más del 15% de los adultos sufre constipación. Es una cantidad significativa. La cual va en aumento a medida que aumenta la edad, para mayores de 60 años, se podría decir que un tercio de la población lo sufre. La constipación, según su duración en el tiempo, puede ser de dos formas: aguda, cuando el ritmo de secatorio disminuye por una causa puntual que suele ser bastante solucionable. A veces, un cambio en la dieta o un estado de estrés lo provocan. En poco tiempo, resuelta la causa, la persona vuelve a su ritmo habitual. Crónica, es la constipación que se padece por largos periodos, a veces toda la vida. Puede ser una condición casi innata que obliga a la persona a tomar toda una serie de medidas para mejorar su calidad de vida. Síntomas de la constipación, aunque es claro que el signo por excelencia es la falta de una buena frecuencia para defecar. Los individuos constipados pueden acompañar esa baja frecuencia de defecación con grandes esfuerzos defecatorios. No les resulta fácil evacuar y utilizan excesivamente su musculatura para lograrlo, llegando a provocar un cansancio considerable. Sensación de obstrucción. La persona constipada tiene la sensación de poseer una obstrucción en el intestino que no deja avanzar las heces. Heces duras. Al tener menor frecuencia, la materia fecal se acumula por largos periodos en el intestino, endureciéndose por la deshidratación. Esto se suma a la dificultad del acto defecatorio, aumentando la incomodidad. Vaciamiento incompleto. Una vez concretada la defecación, la persona constipada queda con la sensación de no haber podido expulsar todo. En general, esa sensación es real y, aunque haya defecado, es posible que no haya expulsado por completo la acumulación de materia fecal de su intestino. Causas de constipación. Las causas detrás de una constipación son varias. Te contamos algunas de ellas. Dieta. Posiblemente sea la causa principal de constipaciones agudas y crónicas. Una dieta que no es rica en fibra desacelera el tránsito intestinal provocando constipación. El escaso consumo de frutas y verduras se encuentra detrás de esta causa. Uso de medicamentos. Algunos fármacos tienen como efecto adverso la constipación. Es común que una serie de antidepresivos lo causen. Por ejemplo, en general, el médico que los indica advierte al paciente para que modifique su dieta y contrarreste este efecto adverso. Hipomotilidad. Hay personas que tienen un intestino perezoso, con menor movimiento del que deberían tener. Es una condición de nacimiento y, lógicamente, Hace más lento el proceso de digestión, demorando la defecación. Enfermedades generales y sistémicas, patologías como la diabetes o el hipotiroidismo se asocian a constipación. No es un mecanismo directo por el que lo causan, y tampoco suele ser crónico. Sin embargo, ante descompensaciones de la enfermedad se puede manifestar el síntoma. Gestación. Las embarazadas suelen padecer constipación. El mecanismo se explica por el aumento del tamaño del útero que presiona los intestinos y dificulta el tránsito de las heces. Tumores intestinales. La causa más grave de constipación es un proceso oncológico en el tubo intestinal. El cáncer de colon es uno de los más prevalentes, y puede iniciar sus síntomas con un simple estreñimiento. Enfermedades neurológicas, patologías que afectan la conducción nerviosa también generan constipación, como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis múltiple. Complicaciones de la persona constipada Más allá de la incomodidad para la persona constipada, la persistencia en el tiempo del síntoma puede llevar a otras situaciones indeseadas. Las complicaciones más frecuentes de la constipación son, hemorroides, al tener que realizar esfuerzos excesivos para defecar, las venas del recto y del ano aumentan su presión. Esto las dilata y se transforman en hemorroides, que pueden ser dolorosas y sangrar. Fisura anal, al defecar heces duras, el paso de las mismas por el ano genera heridas, entre ellas la ruptura del anillo de piel de esa zona, prolapso rectal, también por el sobreesfuerzo, parte del intestino rectal puede salir hacia afuera, asomándose al exterior. Esto se llama prolapso y favorece infecciones de la zona anal al exponer una mucosa al ambiente.